El analista Bosco Matamoros dijo que en ningún otro país del mundo había visto que a funcionarios les quitaran todas sus funciones y continuaran en el cargo, al referirse al presidente de la Asamblea Nacional. Conozco antecedentes en el mundo donde un funcionario que ha sido sancionado y que se le revocan sus facultades, continúa operando en el cargo. Prácticamente tratan de hacer estos cambios que son de orden cosmético, pero que en el fondo revelan la profunda crisis que está teniendo este gobierno de cara a las sanciones que le han aplicado el gobierno norteamericano y el gobierno de Canadá. Aquí lo que estamos viendo es un Estado que no sabemos cuál es su definición, francamente, porque estas son medidas cosméticas que no resuelven la cuestión de fondo, que es la institucionalidad del país. Matamoros afirma que urgen las reformas electorales para que hayan elecciones adelantadas, que es la única solución a la crisis del país. Sorprendente, sí, es el letargo de la OEA, el letargo aquí de tropical, digamos, será el clima consecuencia de eso. Aquí todos tratan de ganar tiempo, pero nos estamos equivocando, se necesita acelerar esto para darle una respuesta. Mira, y yo diría que pensemos como fecha electoral, noviembre del 2020, en una alianza que incluya a todos los actores que se oponen al gobierno. La reforma del sistema electoral, ya todos sabemos, con observación nacional e internacional, para que le dé confianza al país. Y una vez que se haya hecho, que hemos logrado eso, que tengamos elecciones, tú vas a ver que se va a ir recuperando gradualmente la economía del país, la confianza en el sistema, del sistema internacional en nosotros. Mientras tanto, somos un país que estamos al margen del sistema internacional. Noticias 12, Darlene Téllez.